Wow. Sí, mami, por eso está ahí el de este de plastiquito. Aquí se llama la isla de los pelícanos, Adrián. De los pelícanos. Cascadas de arena, suena increíble. Échale papitas, mami. Los que no querían comprar botana. ¿Verdad? Moderno, me miró con motor, pues. Ajá, eso no tenían. No se le olvida, ¿eh? Es que no tiene motor, pato, no, si tiene motores. No, pues no. Ay, chinga, no digo, ve la buena. Se lo vio el brasileño y se le queda y dice, mira, está moderno. Macoño. Macoñero. No, agarraba un curón, dice. Bueno, y al siguiente día le decía, bueno, ¿y qué haremos primero? Le digo, ¿fumamos o trabajamos primero un ratito? No, primero fumamos, luego trabajamos. Mira, amiga, allá arriba del cerro, fíjate, Adrián, allá arriba, ¿qué piedra verde que se ve ahí? Sí. Sí. Sí, es la misma forma, pero invertida. De nada. Esta es la famosa playa del amor, única playa en el mundo que cuenta con dos mares. De este lado, por ejemplo, que estamos en el mar de Cortés, del otro lado se enlaza con el Océano Pacífico, ¿sí? Oh, wow. Por su contraste, esta se llama la playa del amor y aquel lado se llama la playa del divorcio. ¿Por qué será? ¿Sale el bebé? Sale embarazada. Ah, te tardaste. Oh, sí, es cierto. Sí. Gracias. Sí, sí está la corriente agradable. Bueno, bien, ya ando a sacar los pecados y ya.
Valle del Amor. Todas me bajó mis papás. Siempre hubieras agarrado dos. Se supone. Tenía que estar Scooby-Doo. ¿Verdad? ¿A quién le está dando si ya no hay pescados? Parece que se parece a tu hermano eso. Se parece a Cristo, aquella que está arriba. ¡Johnny! Y si abre los ojos. Ya le pusiste nombre. ¡Hey, Johnny! ¡Come on, man! ¡It's time to go! ¿Tú hermano? Su hermano. ¡Christopher! Duerme 15 horas del día. Como los vampiros, ¿eh, cabrón? Sí. Duerme de día, sale de noche. Se levanta a comer pastel. ¿En serio? Ah. Las olas aquí son grandes, ¿verdad? Ya, todo el daño que hizo. En la casa me dice mi vieja a mí, ay, mi hijo, tengo un chingo miedo, yo también, hay que hablar al vecino. ¿Y el vecino? Claro que tengo un vecino que es él. ¿Cómo se llama él? Es el físico culturismo. Ah. Es Miss México, pues. Entonces, ah, la madre. ¡Qué lavas! Te dolían los músculos, yo creo. Sí, sí, sí. No, pero son inflables, le iban a dar de verdad. Sí, pues, puro polvito. Hacia el norte, hacia
sí. Agua hasta arriba. Ajá. Ahí, mira, ahí, Adrián, ahí está pescando, mira. Ahí está pescando mar y esos botes que ven ahí. Sí. ¿Qué tal saben los marlin? ¿Qué tal saben? Bueno. ¿Sí? Hay un lugar que venden tostaditas de marlin para que vean las pruebas. Se llama Los Claros. ¿Los Claros? Sí, para que vean comer unos tacos buenos. Vamos a vender Los Claros. A Los Claros. Sí. ¿Estás cerquita? Nada, está por aquí cerquita. Sí, está cerquita de ahí. Te ayudo donde me agarró. ¿Está marcando rojo, Flora? Sí, es cierto. ¿Ya la viste? Sí. Oh, sí. Y acá, mira, y acá en la pequeña, en la punta de esta piedra, sí, está la nariz de la bruja y su diente y todo, mira. Ah, acá, mira, sí, es cierto, sí, la nariz, sí, de una bruja, sí, sí lo veo. ¿Ya se la viste? Uy, sí. Sí. Claro. Barcos Aquiles y todo. Sí, sí, sí. Ahí hicieron la pelota de todo. Nosotros nos agarramos a chicazo con los búlgaros cuando llegaron. Los búlgaros andaban queriendo conquistar a los locales. Ándele, no, pues no. ¿Y aquí por qué casi no hay gente? No hay. Porque no está permitido que no haya gente todavía. Debe haber una época del año. Está muy arriba. Sí, pues, pero no está permitido ahorita. Apenas que te vengas tú nadando bajo tu propio riesgo. La vez pasada yo bajé una gente y me castigaron como por 2 meses. Wow. Ahí en la playa del amor. Estaba feo, pues. Y la gente quería una foto en la playa. Y la señora, y la Magdalena, esa es la playa del divorcio. Aquella. Por eso está sola. Nadie se quiere meter ahí. Nadie se quiere divorciar. Aquel es el mapa, ¿no? Ese, parece. ¿Te parece? Ahí se ve. Apúrate porque me vienen las tangas ahí. ¿Las tangas? Le va a tomar solo largo, dice. Oh, sí. ¿Cuáles tangas? No veo ninguna tanga. Ya, estamos tranquilos. Ahora sí, vamos a nadar. ¿Listo? Ya. ¡Ay, vamos! ¡Ay, chiquito! ¡Vamos! Muy padre, gracias. Una buena foto ahí en la casa, Muchas gracias. Gracias. ¿Te dio bien? Sí. Muy bien. A ver, mamá. Logan. Hey, Logan.
¿Quieres tomar? Sí. Pero ahí se movió. Pues tú, como date, mami, tú tienes que asomarte aquí. Ah, ok. Y nada más presionale suavecito. Dale. Aquí. Presionale suavecito primero para que ajuste y lo ve. Espérate, porque va a pasar el barco. Sí, está. Espérate, tantito, mami. Espérate, que va a pasar el barco. Ahí va el glass bottom. Siéntate, mami. Tómala de ahí. Dos, tres. Órale. Gracias. Gracias, señor. Una y media. Dos, sí, sí, está bien, dos. Dos. Está bien, se va rápido. ¿Dónde está lo del snorkeling? ¡Ey! El snorkeling. El snorkel. ¡Uno! Ahí quédate, papá. ¡Gracias! Su huella, feliz como una lombriz, como trae zapatos, no se ensucia. Para que se lo lleve una ola, se va a ensuciar. Ahí están surfeando, ahorita vamos a ver cómo surfean. Ahí es donde toman clases de prueba de surfeo. Como la academia, pero la academia de surfeo. Son manchas, es algo normal, nada más que en otros lugares las limpian. Cuando es más turístico las limpian más y las pulen y todo ese rollo. Sí, claro. Sí, se ve más clarito aquí. Este papá, no. Póngalos ahí para que la gente se hospede. Imagino, ahí tienen como si fueran habitaciones de hotel, pero tienen esos.
California. Para que le pongan el soundtrack de la canción. Te digo que sí funcionan. Sipping into your soul, stay gold.
the bright skies. We'll be right back.
Stare at me while I crave you.